Disco. Bueno, adelante. Bueno, el primer punto para trabajar era. Perdón que me ponga nerviosa. Se me olvidó hacer. El primer punto de la agenda era planteo de temas a trabajar por las organizaciones. ¿Hay algún tema nuevo? ¿Algo que les interese o algo que haya que hablar entre todos? Yo lo único que les quería agregar, buenos días a todos. Bueno, saludos de Diego Glasbauer, él está viajando, no va a estar hoy. Y bueno, lo que les quería comentar, que vi, me mandaron sobre el día de TEA, el fin de semana, fue el Día Internacional de los Chicos con el Trastorno del Espectro Autista, y me mandaron dentro de esa información algo interesante. Yo no sé si ustedes lo han también recibido. En algún lugar muy chiquito decía que dado al censo que no se pudo incorporar discapacidad, se compromete la Agencia Nacional de Discapacidad de acuerdo a las contestaciones que vayamos a dar en este censo, donde detecten que hay una persona que realmente tiene alguna discapacidad, en el 2023 ser visitada para, bueno, ahí sí incorporar. De alguna manera una estadística. Me llamó evidentemente o se les pasó o no sé, porque es un doble trabajo. Pero no sé si ustedes lo leyeron, también no creo que sea una información errónea porque vino bajo un contexto muy serio sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Así que de alguna manera esto se lo comparto porque el mes pasado estaban hablando sobre hacer un pedido por una recomendación, dado que la gente con discapacidad no estaba incluida. Igual eso no quita que CABA en especial, porque eso ya es a nivel nacional, quiera hacer un agregado específico del tema. Eso no, realmente estamos en plena condición para plantearlo, ¿no? Así que bueno, les comparto esto que leí, me pareció interesante, pero bueno. Queda el tema de la recomendación, si alguien se va a poner a realizarla para bueno, este año presentarla, como que sean visibilizadas las personas que tengan discapacidad y haya un censo serio de la cantidad que tenemos hoy en día en CABA, ¿no? Eso, María Teresa, ¿dónde lo leíste o dónde te Mira, lo llegó? leí, muy interesante, lo leí con una información de TEA que me llegó el fin de Yo semana. también la recibí, ahora se las mando en todo caso. La leíste Bueno. abajo que dice que en el ¿cómo se llama? La Agencia de Discapacidad va a hacer un censo en el 2023. Viste que está Sí. muy chiquitito, algo bastante Sí. interesante, muy chiquito. Sí, De lo que a mí podemos me subir al grupo. a mí me sorprendió porque justamente lo que decías recién, María Teresa, que ya lo habíamos charlado en la reunión anterior, esto de la invisibilidad de las personas con discapacidad, que por eso queríamos hacer algo para, o sea, decir, nuestras personas con discapacidad son visibles y además muchos de ellos aportan al erario público por sus trabajos o lo que fuere, ¿no? No son solamente carga pública como quieren hacernos creer algunos. Y me pareció interesante, pero creí que lo había mandado a todas las organizaciones del COPE, porque como vi que fue una cosa, ahora te la mando, Juan Pablo, si querés, para que Dale, la. sí, Yo la estoy porque buscando. como fue Sí. también algo que se habló también en el comité, que lo mencionó Diego, estaría bueno compartirlo a las organizaciones, a todas las organizaciones, esta información, independientemente de que, bueno.